tal, amigos televidentes? Bienvenido una vez más a su programa Miradas, las líneas que unen tu mundo. Hoy les tenemos preparados interesantísimos reportajes, así que manténgase en nuestra sintonía. Y con este antecedente, comenzamos ya nuestro programa del día de hoy. Sean todos bienvenidos. En estas épocas de Navidad, una de las tradiciones más practicadas por las personas son los nacimientos. No se necesita tener demasiado dinero para elaborarlos. Simplemente con un poco de ingenio y materiales reciclables se puede lograr una verdadera obra de arte. El MIES INFA de la provincia de Loja desarrolló una exposición donde se presentaron diversos tipos de nacimientos ecológicos. Nos encontramos en una exposición de una feria acerca de, de la elaboración sobre pesebres ecológicos, es decir, el rescate de, de los materiales del medio, de los materiales reciclables, y que en esta época de Navidad se hace muy frecuente. Están interviniendo todos los 16 cantones de la provincia, se han elaborado 228 pesebres ecológicos y estos también a su vez van a replicarse a través de nuestro personal comunitario, va a replicarse en todas las familias de quienes reciben el servicio del MIES INFA. El material que se ha utilizado es de cada una de las zonas. Por ejemplo, tenemos del cantón Catamayo, donde hemos construido los pesebres con el residuo de, en este caso, con el bagazo. Hemos, en el cantón Paltas también, con las cáscaras del maní. Y así en los diferentes sectores tienen su particularidad. Especialmente también se ha construido con fundas plásticas, con tapas de botellas, con botellas plásticas. El objetivo es de que nuestra niñez, nuestros adolescentes se vayan incluyendo, vayamos interlazando también actividades con miras a eso, a construir el buen vivir, pero también desde la conservación, el cuidado y el amor hacia nuestra naturaleza. Nosotros somos del barrio Pichi y nos han comunicado de todas las instituciones que estamos aquí del MIES INFA para realizar los pesebres según a la creatividad de cada uno de nosotros. Nada, ninguna inversión de dinero, desde eso nada. Solo nomás se recolectó los reciclajes, que es botellas, vasitos, todo lo reciclaje, cucharas, cartones, solo eso nomás. Es importantísimo porque si tú te das cuenta, nosotros necesitamos rescatar lo que estamos dejando a un lado, es decir, aquellos materiales que desechamos y la creatividad de cada una de las personas que se involucran en el proceso y la elaboración de este tipo de pesebres. Bueno, nuestra cooperativa desde el año pasado ha estado auspiciando en forma económica y adquiriendo los pesebres ecológicos. Esto ayuda primero también a la limpieza de nuestro medio ambiente, de la ciudad, de donde se recolecte. Y como eso se lo ha hecho a nivel de Loja y su provincia, entonces yo creo que nosotros debemos apoyar justamente a eso, que son elaborados primero con el cariño de la gente. Estamos muy contentos de ser partícipes y aliados estratégicos con el INFA para este gran proyecto de la primera exposición o expoferia de pesebres ecológicos. Es de que en esta Navidad no siempre necesitamos de dinero para poder, ¿no es cierto?, darle ese toque navideño.
podemos hacerlo con el material que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Es por ello de que hoy hemos hecho la construcción de estos pesebres ecológicos. Tratemos de conservar la naturaleza, de reciclar los materiales que tenemos en nuestro medio, que no necesitamos ir muy lejos para poder elaborar y pasar una buena Navidad, una linda Navidad en esta época. Que no lo destruyan, que obtengamos todo tipo de... ya lo que más o menos no nos sirve, que nosotros sí podemos ser bien creativo y vuelta a renacer las cosas que no sirven, que nosotros lo botamos. Momento de irnos a nuestro primer corte comercial, pero no se vaya de nuestra sintonía porque en el siguiente bloque seguiremos con más de miradas las líneas que unen tu mundo. Comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. Ya regresamos. No se vaya. Es importante tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. Victoria Herrera de Velastegui, una reconocida mujer de la provincia de Loja. Su gran entrega a la educación y a su formación en valores han hecho de ella un personaje ejemplar y una profesional que perdurará a lo largo de la historia. Los invitamos a conocer más sobre la vida de esta interesante mujer. Piensen que en la educación tienen que defenderse los valores de la ética, de la moral, de la solidaridad, de la paz, pero tiene que dar muestras para alcanzar a tener la libertad con justicia y con derecho. Nací en la ciudad de Gonzanamá, actual cantón, antes parroquia, en el año de 1920 y por enorme suerte el 8 de marzo de ese año. Mis padres fueron el señor Felipe Herrera, mi mamacita Eloísa Sánchez de Herrera. Mis padres fueron muy jóvenes cuando se casaron, mi mamacita 20 años, mi papacito 21 años. Yo y la primera hija. Entonces, en el estado que estaba, mi mamacita le dice a mi padre, si nuestro hijo es mujer, yo le voy a poner luz, porque va a ser la luz de nuestra vida. Y mi papacito le añade, yo le añado Victoria, porque será el triunfo de nuestra vida en el hogar. Yo amo ese nombre por el significado que mis padres le dieron. Yo soy Luz Victoria. Y mi papá, entre broma, le dice a mi mamacita, ¿y si es varón el que viene? Le dice, si es varón el que viene, yo le pondré el nombre de Felipe, porque tú eres bueno y eres cariñoso en el hogar. De 6 años, mi padre en esa población me dio una educación particular pagándome profesora para que me enseñase las primeras letras que eran en pizarra de piedra, con lápiz de piedra. En mi casa iban otros niños de mi edad. Entre los 7 años, mi padre ya quiso trasladar a la familia Loja y ya no vine a un primer grado, vine a un segundo grado, a la escuela que se llamaba El Protectorado y que actualmente es la 18 de noviembre.
allí cursé desde el segundo grado, nada más. Desde el tercer grado al séptimo grado, que teníamos en aquella época, continué mis estudios en el colegio particular La Inmaculada. Terminé ahí mis estudios primarios y los secundarios en el colegio de Leonardo Valdivieso. Me gradué de bachiller en Ciencias de la Educación en el año 1942, 23 de julio. En la universidad me gradué yo de licenciada en Ciencias Políticas y Sociales en el año, si ustedes me permiten, en el año 42. Después me gradué de abogado, doctora en jurisprudencia y abogada de la República en el año 1964. Soy fundadora del Colegio Paltas en 1950, cofundadora con el doctor Ricardo Acevedo, porque el municipio pidió a la Dirección de Educación que me dieran permiso para ser inspectora del colegio. Pronto fui directora de escuelas y cuento con 17 años, 13 años, 7 meses de educación primaria, de servicio en educación primaria, 9 años en educación media y 17 años en supervisión. Fui la primera presidenta dada por la Convención Nacional en Cuenca de Abogadas del país al haber organizado la Asociación de Mujeres Juristas del Ecuador. En esa condición, en los 2 años que me tocó a mí tener la presidencia, hicimos aquí en Loja la segunda Conferencia Nacional de Abogadas, asistiendo Pichincha, asistiendo Tungurahua, Cañar, Azuay, Guayaquil, El Oro y otras asociaciones del país. Y aquí nosotras preparamos con un plan de trabajo la reforma al Código Civil Ecuatoriano, al Código de Menores y las leyes conexas, con el objeto de trabajar por la igualdad jurídica de la mujer ecuatoriana. Como Loja es pequeño, a las personas sobresalientes no se necesita tener una relación, sino solo de amistad. Y a la doctora la conocí como profesional en derecho, que en ese entonces era la única como mujer que había optado por el título de doctora y ejercía la profesión, además de que era una excelente profesora de primaria, ¿no? Y lo simpático de ella era verla cómo llegaba a los centros escolares pegada, subida, montada, una moto que la conducía a su esposo. Entonces era singular y llamaba la atención en ese tiempo que no habrían en Loja unas 2 o 3 motos. Por lo demás, ella pasó después a ser supervisora escolar y se la distingue nomás, pues se veía que salía a los lugares de trabajo que por lo regular de los supervisores eran fuera de la ciudad, o sea, en las zonas denominadas los cantones. Que verdaderamente he tenido todo el apoyo. Formé mi hogar con el señor Luis Fernando Velastegui Onda, quien me acompañó 26 años. Él falleció en el malhadado accidente aviatorio el 20 de enero de 1976. Entraré a los 70 y a los 34 años de ser sola. Mi familia de 7 hijos quedaron todos en educación secundaria. Son 7 hijos. Una hijita ya entró en el primer año de universidad en la vida de mi esposo. Fue muy dura mi vida, pero también maravillosa mi vida, porque mi esposo fue mi principal amigo, mi principal sustento, porque yo no quise formar mi hogar mientras no ser profesional. Yo había formado esa relación de afecto con él, pero le dije: no, yo no voy a casarme.
primero seré una profesional y seremos siempre amigos. Se comunicaban siempre telepáticamente, el uno y el otro realmente sabían lo que sentían y sabían pues todas y cada una de las cosas que nos pasaba a cada uno de los hijos. En circunstancia que mamá en sus viajes siempre ella traía plantas y mi papá pues decía, mamacita, tantas plantas que me traes. Realmente tenían una buena relación, siempre el uno y el otro se apoyaban, estaban pendientes de nosotros. Bueno, mi abuelita es, para mí es una mujer muy luchadora, muy emprendedora y digna de admirar. Siempre ha sido muy amorosa y muy, muy dedicada a sus hijos y también a nosotros, sus nietos. Ella siempre impulsa que nosotros nos reunamos, a que hagamos juntos Navidad, Año Viejo. Y ella se alegra cuando tiene su mesa llena junto con todos sus hijos y sus nietos. También mi abuelita es una persona que gusta de escribir, gusta de leer. Le encantan las formas de expresión y ella es una persona que sabe utilizar, manejar el lenguaje y también sabe hacerse llegar. Ella siempre utiliza metáforas, también me ha corregido bastante. Ella es una persona que impulsa bastante a sus nietos a que luchemos, a que sigamos adelante, a que seamos buenos profesionales, pero sobre todo buenas personas, buenos hijos para con sus hijos, buenos nietos para con ella y con toda la familia, igual buenos primos, en general una buena familia. Luchadora. Responsable, eficiente. Fortaleza, amor, ternura. Eva Ayón, una intérprete folclorista peruana, nacida en Lima el 7 de febrero de 1956, es considerada como la mejor cultora de la música afroperuana. En base a una disciplina y talento, se ha convertido en una de las mejores intérpretes de la música peruana con proyección internacional. La versatilidad de su voz le permite incursionar en diversos géneros musicales, cautivando a propios y extraños. Ella estuvo de visita en nuestra ciudad. Pero si quiere conocer más, acompáñame en el siguiente reportaje. Mi nombre completo es María Angélica Ayllón Urbina. ¿Por qué el Eva? Por mi abuelita que me crió. El travieso de mi padre no le comunicó a mi mamá ni a mi abuelita que yo no me llamaba Eva hasta el momento de mi bautizo, que fue exactamente 3 años después de haber nacido. Entonces me crié Eva, Evita. He tenido inclusive muchos problemas hasta en el colegio, porque María Angélica Ayllón, si no decían el Ayllón, yo no. A veces decían María Angélica, y yo no volteaba porque no me reconozco con ese nombre. Y me inicio, como todos los cantantes, de muy pequeña. El día de mi bautizo, que repito, fue a los 3 años, llevaron una orquesta a mi casa, una orquesta chiquita. Era todo un acontecimiento. Entonces, a mitad de la fiesta, me suben en las congas, ¿no? En los tambores, que son 3. Y me suben en las congas y comienzo a cantar. Y cantaba boleros a los 3 años. Ese famoso bolero de Pedrito Triniano. Kio, 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 lejos, lejos ya me voy. Nararero va conmigo, solo por ti volveré, sayonara, cariñito. A todo el mundo sorprendió con los boleros, 3 años de edad. En todos mis shows no podía faltar esta parte criollísima, criollísima. Maestro. Paco, Genaro y Carmencita, los quipus, los únicos, los verdaderos. Quisiera borrar mi pasado y recoger las caricias de ayer.
pero con mi abuelita habíamos hecho un trueque. Por cada tema internacional o del momento, de la nueva ola que yo me aprendía, tenía que cantarle tres valses. Bueno, el vals es la música con la que yo crecí. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Lo que nunca consigues es, en el mundo del arte, es una buena pareja. Es muy difícil. Esa persona te tiene que idolatrar. Si no te idolatra, si no ve por tus ojos, es un fracaso total. Estoy convencida que Dios me mandó a este mundo para alegrar a otros. Yo, mira, yo puedo tener el dolor más grande en mi cuerpo, ¿no? Físicamente me puedo sentir mal. Yo te he sabido cantar operada, recién operada, me hicieron histerectomía y a los 4 días bien fajada me fui a trabajar a Panamá con un banquito que apenas me tenía que sentar. Y apenas me podía mover, pero de pronto los chicos los sorprendía porque comenzaba, no te muevas. Hay en tu sonrisa un extraño hechizo que me hace olvidar todos los pesares que viejos amores me hicieron llorar. Todavía me falta aprendérmelo, pero la mejor parte es, nada en esta vida podrá separarnos, te juro mi amor, ni la misma muerte podrá arrancarte de mi corazón. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad, amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. La próxima vez que venga, se lo juro que me lo voy a aprender y lo voy a hacer. Bueno, solamente darle las gracias, ¿no? Además, darle las gracias por este tiempo. Qué bueno que hayamos podido coincidir. Y a ver, ¿qué puedo decir? Pues, perdí el corazón. Ah, yo perdí el corazón una tarde lejana, una tarde de aquellas cuando el amor nos llama. Hasta hoy te recuerdo y alguna vez te sueño dormido entre mis brazos, acariciando el tiempo. ¿Y qué será de mí hoy que todo acabó? Si yo me acostumbré a vivir para ti, jamás nada se termina. Y la costumbre es eso, costumbre. Si algo se termina, si algo muere, sigue tu vida, búscate a otro. Y sé feliz. Muchas gracias, Eva. Para servirnos. Miradas de Coisa Internacional. Un beso para ustedes con mucho amor. Hasta pronto. Momento de irnos a nuestro segundo corte comercial. Esto es Miradas, las líneas que unen tu mundo. Ya volvemos. Es importante tu sonrisa, tu mirada. Vive, ama y comparte. Estoy aquí para cuidarte. Por ti dibujamos esperanzas, te bajamos las estrellas, abrazamos el sol. Hospital UTPL, tu médico de confianza está aquí para cuidarte. Salud, tecnología y los mejores especialistas a tu alcance. Abierto a todo el público en Loja, frente al Parque Recreacional Jipiro. La Universidad Técnica Particular de Loja junto con la Academia Culinaria de Francia unieron esfuerzos para la organización del primer Congreso Mundial de Gastronomía UTPL Gastro Tour. El Congreso albergó a los chefs más importantes del mundo con el fin de brindar conocimiento gastronómico así como el intercambio cultural entre los mismos. Los chefs invitados a través de clases magistrales
demostraron ante el público las últimas destrezas y técnicas culinarias, logrando difundir la cultura gastronómica y haciendo de ella un arte y ciencia necesarios para el correcto desarrollo de la sociedad. Mira, en el caso ecuatoriano, importantísimo. Primero porque finalmente lo que tratamos de buscar a nivel de Ecuador es que la gastronomía ecuatoriana empiece a tener un sitio a nivel mundial. Y viceversa, que las técnicas que ya están desarrolladas y mucho más avanzadas en el caso ecuatoriano también se traigan al Ecuador y que los estudiantes y los futuros chefs se beneficien de esto. En consecuencia, es un intercambio académico, es un intercambio cultural. A nivel de academia, Culinaria de Francia, lo que buscamos es llevar al sitial mundial a los talentos ecuatorianos. Como sabes, pues tenemos ya algunos chefs ecuatorianos que son parte de la academia. Apenas, si no me equivoco, son 8 miembros desde hace ya mucho tiempo, y poco a poco buscamos esos jóvenes talentos que están teniendo una carrera con excelencia, y el momento que pasan a ser parte de la academia, automáticamente pues ya son chefs reconocidos a nivel internacional. De France hace 10 años atrás ni siquiera estaba presente en esta región, la región andina, que es la región que yo me ocupo. Pero a raíz de un concurso, de un campeonato mundial de cocina, el equipo de Ecuador, que en esa época, fíjate, el equipo de Ecuador, te hablo hace 10 años atrás, estaba conformado por un chef suizo, un francés, bueno, en mi caso semi-francés, semi-ecuatoriano, un chef español y 2 ecuatorianos, fuimos como el equipo Ecuador y ganamos el campeonato mundial, algo que ni nos esperábamos. Fue un tema de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero a raíz de eso Francia puso el ojo en la vista y dijo, hay algo importante que está pasando en ese país. A raíz de eso nos mencionaron, pues nos promocionaron hacia ser parte de la Académie Culinaire de France, y desde ese momento hemos tenido como obligación y como responsabilidad el desarrollo gastronómico de toda esta región. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de eventos, por ejemplo, como el Congreso, donde se dictan clases magistrales. Hemos también tenido eventos que hemos dedicado exclusivamente a la investigación y desarrollo de nuevos productos. El año pasado nos encerraron durante una semana en Santa Cruz de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, en una cocina espectacular que nos montaron. Y nos pusieron a varios chefs de toda América Latina, de cada país había 2 o 3 chefs. Y nos dieron productos que son completamente nuevos y desconocidos. Por ejemplo, a mí me dieron el tucunaré, me dieron el yacaré, el tarwi, para trabajar con esos productos. Son productos amazónicos que los tenemos en Ecuador y nadie los conoce. La idea de este Bio Gourmet, una nueva tendencia gastronómica, implica que queremos que los chefs empiecen a utilizar productos que existen en el medio y en exceso, y que haya una mejor distribución a nivel de esos productos en nuestra región. Y hay ciertos productos, en cambio, que a través de su consumo excesivo estamos provocando que todas las tierras las estamos dañando, es decir, no hay un desarrollo sostenible de todas esas tierras. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que los chefs inventen nuevas recetas, que estas recetas, se firmó documentales, se produjeron libros, que estas recetas empiecen en Europa, porque hay que reconocer que siempre quien marca la pauta a nivel de una tendencia gastronómica siempre es Francia, ¿no? Entonces está apoyado por la Académie Culinaire de France, y después de estas investigaciones, a través de los documentales, a través de los videos que se produjeron, de los libros, la idea es que los grandes chefs del mundo empiecen a utilizar esos productos, y que de aquí después, tal vez en 15, 20 años, son los nuevos productos, las nuevas tendencias que van a llegar a nuestros países. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarle que comentarios y sugerencias nos los pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico miradas@utpl.edu.es. La próxima semana estaremos con más historias, vivencias y lugares del Ecuador. Que tengan una excelente semana. Nos vemos. Chao, chao.